Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA, que ya tiene más de 212 mil suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias y exigimos el levantamiento de la censura, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este programa se pueda difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. El domingo pasado, mientras el Frente Sandinista celebraba el aniversario del derrocamiento de la dictadura de Somoza en 1979, sus partidarios ejecutaron un nuevo asesinato político en el municipio de La Trinidad, en Estelí. El ciudadano Jorge Luis Rugama Rizo fue ejecutado con un disparo de pistola calibre 45 en el cuello por Abner Pineda, un funcionario de la alcaldía sandinista de Estelí que formaba parte de una caravana de simpatizantes del FSLN. Los familiares de la víctima y los testigos presenciales del crimen coinciden en que el asesinato se realizó con premeditación y alevosía, después de que Rugama gritó a la caravana «¡Viva Nicaragua libre!». El asesino respondió a la víctima con una violencia que solo puede ser explicada, pero nunca justificada, por la irracionalidad del fanatismo político, alimentado por una campaña oficial de odio que se repite diariamente desde hace más de 2 años en el país. Como miles de nicaragüenses más que han sido reprimidos y perseguidos por ondear la bandera azul y blanco de la patria, a Jorge Rugama lo mataron por expresar la aspiración nacional de libertad para Nicaragua. Lo mató un hombre armado que se siente protegido por el poder autoritario que gobierna Nicaragua, al grado que decidió ejercer la violencia contra una víctima totalmente desarmada. No hay ningún equívoco sobre quién es el responsable de este crimen político, que los abogados de derechos humanos tipifican como un asesinato agravado. Y aunque existen serias dudas de que se pueda lograr justicia en los tribunales del régimen, el país también debe sentar en el banquillo de los acusados a los cómplices y responsables intelectuales de este asesinato, a los promotores del Estado policial, que ha conculcado todos sus derechos a los ciudadanos, la libertad de reunión, la libertad de movilización y la libertad de expresión, mientras los paramilitares desatan la violencia, a los promotores de la campaña de odio, que desde el más alto nivel del Estado ha criminalizado el derecho a la protesta cívica, mientras los partidarios del régimen se sienten con carta blanca para perseguir, amenazar y hasta matar. Y también a los promotores de un sistema de impunidad que les ha vendido la ilusión de que sus crímenes siempre estarán protegidos por la amnistía, a pesar de que el régimen solo tiene el apoyo de una minoría política. Todos ellos son corresponsables del asesinato político de Jorge Rugama y van a rendir cuentas cuando se establezca un cambio político democrático en Nicaragua, que desde la matanza de abril ha establecido como prioridad nacional la justicia sin impunidad. El cambio empezó en La Trinidad un día después, el 20 de julio, cuando a pesar de la amenaza del Estado policial, centenares de ciudadanos salieron a las calles en el sepelio de Jorge Rugama a brindar su solidaridad a sus familiares y a desafiar a la dictadura. Y la esperanza del cambio está surgiendo desde abajo en todos los municipios del país, con el repudio nacional a este crimen contra un ciudadano que lanzó el grito nacional de «Viva Nicaragua libre» y con la determinación de la gente para que nunca más se ejecute otro asesinato político desde el poder. Esta noche tendremos un reporte especial desde la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, donde centenares de compatriotas están varados desde el miércoles pasado porque el régimen de Ortega les impide ingresar a su propio país al exigir como condición que presenten una prueba negativa de COVID-19. Tendremos una entrevista con el obispo de la diócesis de Jinotega, Monseñor Carlos Enrique Herrera,
quien habla sobre el crecimiento del contagio del COVID-19 en las zonas rurales y del esfuerzo que realiza la Iglesia desde Cáritas Nicaragua, la pastoral social, para canalizar la ayuda humanitaria a la población. Les presentaremos un reportaje de la Trinidad Estelí sobre el asesinato de Jorge Luis Rugama Rizo, quien fue ejecutado el 19 de julio por un funcionario de la alcaldía de Estelí cuando le gritó «Viva Nicaragua Libre» a una caravana sandinista. Y al final del programa, las noticias satíricas en La Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Nicaragua tiene 4.429 muertes sospechosas por COVID-19 hasta el 30 de junio, aunque oficialmente el gobierno solo reconoce 108 y clasifica estas muertes como otros padecimientos. El doctor Carlos Hernández, salubrista e integrante del Comité Científico Multidisciplinario, advirtió que hay una sobremortalidad por neumonía, infartos, diabetes e hipertensión, basado en los datos brindados por las autoridades según las actas de defunción entre el 11 de marzo y el 30 de junio. El comportamiento más alarmante es el de la neumonía, que representa 2.2 muertes diarias en 2017, 1.6 en 2018 y 1.5 en 2019. Y entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020 se incrementó a 21.1 muertos por día. Por las cuatro causas que te anoté, hipertensión, diabetes, infarto y neumonía, son 4.429 muertes de sobreexceso. Es decir, que son atribuibles o sospechosamente atribuibles a COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Estas 4.429 muertes sospechosas ubicarían a Nicaragua por encima de la suma de todos los países de Centroamérica, que registra en Guatemala 1.632 muertos, en Panamá 1.180, en Honduras 1.006, en El Salvador 371, en Costa Rica 71 y en Belice 2 fallecimientos. El empresario José Dolores Blandino, consuegro del presidente Daniel Ortega, afirmó en el programa La Mesa Redonda que la pandemia del COVID-19 contagió al mandatario y a otros residentes en el complejo presidencial de El Carmen, entre ellos a su hija Xiomara Blandino, a finales de mayo. La diputada del Frente Sandinista, Santos Espinosa Aguilar, originaria de Chinandega, falleció después de haber estado hospitalizada 2 semanas por graves problemas respiratorios. Espinosa es la tercera parlamentaria del FSLN que muere en la crisis sanitaria. Anteriormente fallecieron Rita Fletes y María Manuela Prego Sacasa. Un grupo de 500 nicaragüenses desempleados en Costa Rica y Panamá están aglomerados en la frontera de Peñas Blancas en una crisis humanitaria, aguantando hambre y sed y pésimas condiciones de salud desde el miércoles pasado, ya que el gobierno no les permite ingresar hasta que no presenten una prueba de COVID-19 negativa, pero tampoco les informan dónde se las pueden realizar. Los nicas se encuentran en el limbo, pues ya salieron de Costa Rica y se encuentran del lado nicaragüense sin posibilidad de volver a ningún hospital más allá de la frontera para buscar la prueba. El Independiente Observatorio Ciudadano actualizó los datos sobre el comportamiento de la pandemia en Nicaragua, registrando un aumento del 3% de los casos entre el 16 y el 22 de julio, para un acumulado de 8.875 casos sospechosos y 2.487 muertes asociadas al COVID-19. Managua sigue siendo el departamento con más personas afectadas, seguido de Matagalpa, Masaya, León y Estelí. El gobierno ordenó la reapertura de las escuelas públicas en todo el país, donde esperan la asistencia de 1.7 millones de estudiantes, sin importar la situación de la emergencia sanitaria que vive el país, como parte de su discurso de normalidad. Sin embargo, esta semana las aulas lucieron semivacías por el temor de los padres de familia al contagio. Fuentes médicas confirmaron a Confidencial que en Nicaragua ya se han registrado decenas de casos de niños con COVID-19, entre ellos un niño de 13 años originario de una comunidad de Jalapa que estuvo hospitalizado 21 días por síntomas graves. Las aerolíneas internacionales suspendieron nuevamente los planes de reanudar sus vuelos a Nicaragua por la pandemia del COVID-19.
Aeroméxico, United, Avianca, American y Copa suspendieron hasta el próximo 2 de septiembre. Delta anunció una suspensión indefinida y solamente Spirit planea reanudar sus vuelos el próximo 17 de agosto. El subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, John Pichowski, advirtió que mientras el régimen de Daniel Ortega no realice elecciones libres y transparentes, continuarán aplicando sanciones individuales a los cómplices de la represión y la corrupción. El funcionario le respondió al jefe del ejército Julio César Avilés, quien el pasado 16 de julio rechazó las sanciones en su contra calificándolas de injerencias. Estados Unidos sostiene que los militares proporcionaron armas a los parapolicías que cometieron actos de violencia en contra del pueblo nicaragüense y se negaron a desarmar a los paramilitares. Estados Unidos continúa sumando cifras alarmantes de contagio por COVID-19, que lo ubican como el país más afectado del mundo con más de 4 millones de casos y 143 mil muertes, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de ese país hasta el 24 de julio. En segundo lugar, con más contagios se encuentra Brasil, con más de 2.300.000 casos confirmados y un total de más de 85 mil muertes. En América Latina le siguen Perú con 375 mil casos confirmados y México con más de 370 mil contagios y más de 41 mil muertes. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la crisis humanitaria que ha estallado en la frontera de Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica, donde centenares de nicaragüenses se encuentran varados desde hace varios días porque el régimen de Ortega les impide ingresar a su propio país al demandar una prueba negativa de COVID-19. De manera que no solamente el gobierno está cobrando $150 para hacer pruebas a las personas que desean viajar al exterior, sino que ahora han impuesto como una condición una prueba que el mismo gobierno le niega a todos los ciudadanos nicaragüenses como un derecho. Nuestra colega Cindy Regidor viajó hasta la zona fronteriza en territorio costarricense y nos presenta un reporte especial. A escasos metros se encuentran los más de 500 nicaragüenses varados en territorio de Nicaragua, pero sin la posibilidad de ingresar a su país. Tras casi una semana de permanecer aquí, a la intemperie, y tras haber denunciado su situación ante medios de comunicación y organismos de derechos humanos, muchos de ellos ahora prefieren no hablar con los medios o bien ocultar su identidad porque tienen temor de las represalias de los policías nicaragüenses. Desde el día lunes que entramos la primera ola, digamos, de nicaragüenses que veníamos para nuestros hogares, ¿verdad? Fue de 110 nicaragüenses que nos retuvieron aquí en la frontera de Nicaragua a las 6 de la mañana. Después se fue creciendo, ¿verdad? Eso paulatinamente, en el cual hemos llegado a una cifra actual, ¿verdad? De 564 nicaragüenses. Tenemos 64 adultos mayores, 4 mujer embarazada. Cuando ya tenía 3 días de no bañarme y con mi menstruación, ya ese día, entonces me fui a lavar con el agua que hay solo para los servicios sanitarios. Y entonces mi piel me agarró alergia en todo el cuerpo y una picazón, esa agua está contaminada. Y pasamos 3 días de estar así bajo sol porque todavía no nos habían regalado plástico. Estuvimos aguantando hambre 3 días porque nosotros solo veníamos con el pasaje para Nicaragua. En medio de la pandemia de COVID-19, el grupo que clama por entrar a su país se encuentra en hacinamiento, sin acceso a agua potable y en medio del sol, del que se han refugiado gracias a la solidaridad de quienes les han regalado plástico negro para improvisar un toldo. Ya hay 6 días aquí sin baño, un baño que es de lo más cochinada que existe, todo el día y la noche una fila para poder entrar a un solo baño, durmiendo en el suelo. Hay unas embarazadas, niños chiquitos, las embarazadas desmayadas de tanto sol, deshidratadas. Una mujer
No sabemos la situación, si abortó o no sé qué pasó. Ya tenía ya hace 4 días atrás con dolores y sangrado. Ayer se la llevaron desmayada, totalmente desmayada, inconsciente. El gobierno de Nicaragua pide que los nacionales porten el resultado negativo de una prueba de COVID-19 para poder ingresar, aunque los afectados aseguran que las autoridades de migración nicaragüense no les brindan más detalles ni respuestas. No nos dicen nada, nosotros preguntamos y solo se callan, no dicen nada o solo se ríen. ¿Y usted qué le pide al gobierno de Nicaragua? Simplemente una ayuda, solo que nos dejen entrar a nuestras casas, somos nicaragüenses. ¿Ustedes tienen como para hacerse la prueba de COVID, pagar los $150 que cobra el gobierno? No tenemos esa plata, porque ya no tenemos para comer aquí estos días, si vamos a tener esa plata. O sea, venimos sanos, tanto que nos cuidamos, venimos sanos y dormir aquí en el suelo, tanta cosa. Entonces, pero ahí estamos nosotros cuidando. Al comienzo nosotros se lo dijimos, si hay que pagar la prueba la pagamos porque traíamos plata, pero ahora ya no traemos plata, señor presidente, ya no traemos plata. Organizaciones de derechos humanos se han hecho presentes en el lugar para proveer alimentos y agua. Hemos estado trabajando con esta población ya durante 2 años, pero esta situación realmente es totalmente espantosa, es de no creer, es como una mala película, una pesadilla. Y bueno, nos trasladamos de San José, donde también tenemos otro centro para refugiados, para venir para estos lados y acompañar a esta pobre gente que están sufriendo por lo que hace su gobierno. Es realmente chocante esta situación. Y están exigiendo un examen del COVID para que puedan continuar. Eso no sería problema si el gobierno lo propusiera para sus propios ciudadanos, pero en este caso son $150 que nunca esta gente va a poder pagarlo. Entonces, obviamente, creo que sería considerable que el gobierno de Nicaragua tome estas medidas y probablemente haga algo por un ciudadano que está en esta situación, ¿verdad? Es muy difícil. Creemos que ellos tienen la posibilidad de hacerlo, lo que no tienen es tal vez un poquito de voluntad. Y me parece que como ciudadanos nicaragüenses, el gobierno, especialmente el señor Ortega, tiene que tomar cartas del asunto y ayudar a su propio ciudadano. No tiene que ser una situación política, se trata de una situación humanitaria. Aquí la mayoría son migrantes económicos, personas que viajaron a Costa Rica en busca de empleo, pero lo perdieron y ahora quieren volver a sus casas. También hay unas 100 personas que solicitaron refugio tras la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en 2018, pero decidieron retornar a su país en vista de la falta de recursos básicos para sobrevivir en el contexto de la pandemia. Hay personas que habían hecho su ingreso legal a Costa Rica y realizaron su egreso de manera regular también, haciendo el control migratorio de salida. Tenemos otro grupo que son personas que iban en condición de rechazo, ya sea por estar en una condición irregular en Costa Rica o haber sido detectados ingresando procedentes de Nicaragua por puestos no habilitados. Y también hay otro grupo que eran de solicitantes de refugio y ellos han decidido desistir de la solicitud y retornar a su país ante la crisis que tenemos producto del COVID-19. Del grupo que actualmente se encuentra varado, 2 personas que protestaban para demandar el ingreso a territorio nica solicitaron refugio ante Costa Rica ante las amenazas de parte de policías nicaragüenses. Hasta ahora, las autoridades de migración de Costa Rica desconocen si el gobierno de Nicaragua ofrecerá una solución a sus ciudadanos. A nivel local, hemos tratado de tener algún contacto con Migración Nicaragua. Lo que pasa es que son cuestiones que no se pueden resolver a nivel local. Lo que nos indican son que son órdenes superiores, son decretos que han salido en Nicaragua y simplemente toca acatarlas. Sé que en nuestro país se ha estado, a través de la vía diplomática, tratando de buscar alguna solución, pero de momento no se vislumbra ninguna todavía.
Aquí en Peñas Blancas, en el puesto fronterizo de Costa Rica, cualquier nicaragüense y cualquier extranjero que vaya hacia Nicaragua deberá aportar como requisito de salida una prueba negativa de COVID-19. En el camino hacia Peñas Blancas hay una fila de al menos 10 kilómetros de camiones que no habían logrado ingresar a Nicaragua, ya que el grupo de personas varadas intentó bloquear el ingreso de vehículos para presionar y exigir su ingreso. Ahora les han ubicado tras una barrera naranja contra una pared y en un espacio reducido en el que deben permanecer vigilados por policías de ambos países. De allá para acá ya llevo dos días. Nicaragua tendría que ellos otorgarles un salón ahí, tenerlos cubiertos e irles haciendo la prueba uno a uno, ¿verdad? Y el que va saliendo afectado, pues llevarlo a una unidad de salud, darle el tratamiento y a los demás, pues repatriarlos a sus casas. ¿Cómo está haciendo El Salvador ahorita? ¿Ese es más o menos el proceso para los salvadoreños? Ese es el proceso de los que están regresando de otras partes. A medida que pasan los días, aumenta la desesperación y el clamor es cada vez más fuerte. Yo soy madre soltera y mi hijo me espera en Nicaragua. Yo soy la única que lo mantiene a él y no sé. Nadie de mi familia allá en Nueva Segovia sabe que yo estoy aquí porque aquí no lo dejan cargar teléfonos a uno. Lo único que hacemos es trabajar para mantener a nuestro hijo. Eso es lo único que nosotros hacemos. Allá, nuestros hijos nos esperan, nuestra familia nos espera. Por favor, abre las fronteras. Eso es lo que está ocurriendo en la zona fronteriza, donde hay una nueva crisis de derechos humanos y a la vez una crisis humanitaria provocada por un gobierno que se niega a reconocer que desde hace meses el país se encuentra en la fase de transmisión local comunitaria y el coronavirus dejó de ser un virus importado del exterior, como alega la propaganda oficial. Continuamos con el asesinato político de Jorge Luis Rugama Rizo en la Trinidad Estelí y la demanda de justicia. Y ahora vamos al municipio de la Trinidad en Estelí, donde hace una semana un funcionario de la alcaldía sandinista de Estelí ejecutó el asesinato de Jorge Luis Rugama Rizo cuando le gritó a una caravana del FSLN «Viva Nicaragua Libre». Juan Carlos Bou conversó con familiares de la víctima y con testigos presenciales del crimen. Entrevistó a abogados defensores de derechos humanos y nos cuenta la historia. La muerte de tres miembros de la familia Rugama Rizo ha estado vinculada a la presencia del FSLN en el poder. El patriarca de la familia, Reinaldo Rugama Tinoco, fue asesinado tras el triunfo sandinista en 1979. Su hijo, Sergio Rugama Rizo, murió a los 19 años cuando servía en el servicio militar patriótico en 1987. El último de los Rugama Rizo, Jorge Luis, fue asesinado la noche del pasado 19 de julio por el militante sandinista Adner Pineda Castellón. El papá de Jorge solo lo llevaron y lo desaparecieron. Lo desaparecieron. Él lo llevan con la idea que dicen que lo llevan a trabajar al hospital a hacer un zanjeo. Llevan la tubería y todo, que ahí la llevaban en la camioneta. Pero él, a los dillitas, nosotros comenzamos a buscarlo, porque éramos cinco mujeres. Y fuimos a varias partes a preguntar por ellos, y nadie les daba una respuesta. Alguien lo denunció que era guardia, algo así. Pero no era, él no fue, nunca fue guardia, pues no. Ahí le quitan la vida así, en esa forma. Jorge Luis Rugama no era un líder opositor o activista azul y blanco. Simplemente no le agradaba el sandinismo por la historia del FSLN en su familia. El 19 de julio salió a gritar «¡Viva Nicaragua Libre!» ante un grupo de fanáticos sandinistas que estaba en una esquina de su cuadra en el Barrio Nuevo, en la Trinidad Estelí. Nunca en este barrio habían entrado. Durante ellos han estado celebrando sus 41 aniversarios. Pero como ellos ya venían con la insidia de hacer algo,
entraron aquí al barrio por aquella calle, salieron por la última del juzgado. Andan un jeep pelón que el dueño es Yamil Pineda, que se los había prestado a ellos para que anduvieran ahí en su caravana. Terminaron su recorrido y después de que terminaron su recorrido se vinieron para allá a la esquina. Allí estuvieron ellos bailando, cantando, ondeando la bandera rojinegra. Cuando mi chavalo venía de este lado, ellos están allá, entonces ellos comenzaron a decirle allá, entonces fue cuando él le dijo, ¡viva Nicaragua Libre! Les dijo, mi chavalo, les dijo. Y él, mi chavalo, lo que les dijo fue, alégrense este año ustedes, si Dios quiere el otro año somos nosotros. Ellos se bajaron de ahí. Ahí se bajaron del jeep y se vinieron. Entonces el muchacho este, Agner Pineda, sacó una 45, la montó y se vino con ella en la mano para acá, tratando pues a Jorge. El chavalo mío lo tiene agarrado de una mano y ella lo tiene agarrada de la otra mano a Jorge. Cuando viene Agner Pineda, ella le dice, por favorcito, y le dice, cuidado, me matas a mi muchachito. Y él no oyó esa súplica. Entonces por encima de la cabeza de mi chavalo, eso lo hizo así, plan. Y le dio le pegó el balazo y él cayó agachadito, ahí arrodilladito. Se le chorrió de la mano a la mamá y se le chorrió de la mano a mis chavalos, que eran los que lo tenían agarrado. Las organizaciones de derechos humanos califican el asesinato como un crimen político, pero la Policía Nacional descartó ese móvil. Según la versión oficial, Adner Pineda solo discutió con Jorge Luis y lo privó de la vida. El cuerpo del fallecido fue examinado por la médico forense del departamento de Telí. Determinó causa de muerte, trauma cráneo encefálico. Como resultado de las investigaciones policiales, a través de entrevistas y criminalísticas, investigadores policiales capturaron a Amner Onel Pineda Castellón. Él se fue a sentar todavía a una acera de allá de la esquina, que queda pegadita al puente. Ahí se sentó él, y él sacó un celular y llamó a la policía, le dijeron que viniera a traer la policía, vino una patrulla y ellos se lo llevaron. Que si se lo llevaron para acá, no le sé decir, y que si se lo llevaron para Estelí tampoco, pero que ellos lo vinieron a montar en la patrulla, porque él lo llamó, así fue. Mister, que está arrepentidísimo, que lo hizo, que hizo el disparo para que se asustara, pero no es que lo iba a matar, pero que el tiro se le fue. No, hijo, le digo yo. Si él hubiera tenido la idea de hacer lo que, como él dice, pero había habido esta diferencia, o al aire, o a la tierra directamente, pero no buscarle a pegar. Y él lo aseguró. El asesino y la víctima no tenían ninguna rencilla personal, y su relación era nula. Para defensores de derechos humanos, el asesinato es consecuencia de la campaña de odio y el fanatismo político en las filas del FSLN. Describen a Agner Onel Pineda como un jefe de paramilitares, quienes dirigían los paramilitares que atacaron a Trinidad, una persona con mucho poder, dado que el alcalde sandinista de Estelí es familiar. Entonces él tenía un cargo preeminente de compras o de abastecimiento, creo que le llaman, y de que de un tiempo para acá, desde que tomó ese cargo en la alcaldía, ya es un hombre rico, tenía varios vehículos, casa, opulencia económica. En el municipio de La Trinidad la gente sí lo dice. La gente dice que él era agresivo, hasta lo mencionan como paramilitar, ¿verdad? La gente de La Trinidad lo identifica como paramilitar y que a los opositores de La Trinidad era una persona que generaba agresividad, generaba violencia, pero es lo que hemos conocido hasta ahora, después que ocurrió el hecho del 19 de julio. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha registrado en el departamento de Estelí unas 678 denuncias entre enero de 2018 y el 24 de julio de 2020. El origen de la violencia ha mutado. Ahora la mayoría de las amenazas vienen directamente de simpatizantes sandinistas. El accionar del paramilitarismo en Estelí, si bien es cierto, se puede observar, digamos, que ha disminuido, pero es que ellos están concentrados en dos puntos específicos en Estelí. Entonces, la gente no circula por ese sector por temor a ellos, pero el fanatismo sí se ha visto más públicamente haciendo acciones en contra de los opositores.
Es decir, no vemos ahora a los paramilitares causando el daño que generalmente se dio en el 2018 y 2019. Pero sí vemos simpatizantes del gobierno que están causando temor, intimidación, hostigamiento en contra de los opositores. En febrero de este año, Jorge Luis Rugama sufrió un ataque de estos grupos irregulares. Cuando él venía para la casa, venía una camioneta grip y se le cruzó. Pero él está creyendo que es un familiar de él y él le dice, montate, Jorge. Él se monta inocentemente en la camioneta. Pero él, cuando él se sube a la camioneta, mira que son gente encapuchada. Y lo fueron a botar a él, lo fueron a meter un charco en un barrio que está del Colegio Riz para adentro. Y él está creyendo que él viene para el barrio. Lo van a botar allá. Allá lo botan en un espinero. Y ese mismo hombre que lo fue a botar allá, lo sentenció el sábado aquí en la carretera. La Trinidad ha sido un municipio opositor. El FSLN solo ha gobernado un periodo entre 2013 y 2017. Actualmente está bajo el mandato del Partido Liberal Constitucionalista. Después del asesinato de Jorge Luis, se ha desatado una ola de amenazas contra los opositores en la Trinidad y una campaña en redes sociales ensalzando al autor del crimen. Ya están reiniciando las agresiones. En principio se dio el asesinato, ¿verdad?, de una persona, y justamente el día y en el momento en que se estaba haciendo el funeral de esa persona, se da la quema de la casa de un familiar de la víctima, del muerto, digamos. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este panorama? Bueno, hoy hicimos una acción que está causando mucho dolor. Mañana podemos hacer otras. En la vivienda quemada habitaban unos primos hermanos del asesinado. En total, fueron 7 personas las que se quedaron sin hogar. Aquí estaba mi cama, aquí estaba un gavetero. Me fui a la 1 de la tarde para allá, para el sepelio, pues, para que comer a las 2 de la tarde el entierro. Yo me fui para allá y mi casa quedó con el chimbo bajo la palanca. Yo me asesoré que no quedara nada enchuflado. Y andábamos en el sepelio cuando veníamos para la esquina del Met, me llegó a decir un sobrino mío, tía, ya que su casa se quemó. Hasta ahí yo no puedo decir. Ya cuando yo vine ya estaba todito quemado. Nada, recuperamos absolutamente nada, nos quedamos solo único con la ropa que andábamos. Se fue las camas, los televisores, los sofás, las refrigeradoras, todos los trastes, todas las camas. No pudimos recuperar nada. Ya cuando los vecinos, pues gracias a Dios, estaban ya queriendo ayudar, pero no pudieron tampoco ellos. ¡Suelta el alambre! Los vecinos de los afectados denunciaron que los bomberos no llegaron, argumentando que el 20 de junio era un feriado a cuenta de vacaciones. Los bomberos no vinieron, aquí no vinieron, no vinieron. Dicen que se quedaron allá por el puente, no sé si será verdad o será mentira, pero aquí no vinieron. Pero ni a investigar, o sea, después no, de él. Ni a investigar, nada, no vinieron nadie. Y dicen que la policía tampoco. Se devolvieron de la esquina. Los familiares y las organizaciones de derechos humanos demandan justicia y advierten que existen antecedentes de una actuación cómplice de las autoridades con los abusos de los orteguistas. Los activistas temen que la muerte de Jorge Luis termine como el homicidio de la estudiante brasileña Raineya Lima, quien fue asesinada en julio de 2018 por un paramilitar que fue condenado y un año después fue liberado a través de una ley de amnistía. Manejamos un caso en Matagalpa, un jovencito que fue asesinado por un paramilitar de un balazo en la cabeza. El paramilitar sí fue, le hizo un proceso, fue condenado, pero meses después fue puesto en libertad. A este señor, Agner, si partimos de esa triste realidad, lo van a condenar, van a tratar de atenuar la pena. Esperamos que el Ministerio Público, en esta ocasión, represente a la víctima,
a través de su mamá, de doña Luisa, pero hasta el día de hoy, porque todavía hoy en la mañana hablé con ella, nadie la había visitado para decirle, aquí estamos, Ministerio Público, pero tampoco ha sido citada como tal para que brinde el testimonio de manera oficial. A él no le van a hacer nada, no le van a hacer nada. A mí me pueden llamar, me van a decir, lo vamos a condenar, pero es mentira, ¿sí? Eso es mentira, eso es un juego sucio, eso es mentira. Si hay justicia, que se vea, ¿verdad? Porque hay hechos, hay testigos, hay todo. Entonces, en la mano de ellos lo tienen, ellos mirarán la autoridad. Si hay justicia, que haya, y si no, que le den un, ¿cómo le dijeron? Un carnet para que él siga matando más gente. Esa es la demanda de justicia de la madre de Jorge Luis Rugama frente a un sistema que promueve la impunidad de los asesinatos políticos como política de Estado. Una demanda que solamente se logrará plenamente cuando en Nicaragua se produzca un cambio político democrático. Y por ello la demanda de justicia es inseparable de la exigencia de que el ejército desmantele y desarme a los grupos parapoliciales y que el gobierno levante el estado policial para que los ciudadanos se puedan manifestar en libertad y nunca más una persona sea reprimida por ondear la bandera de Nicaragua o asesinada por gritar ¡Viva Nicaragua Libre! Continuamos con el obispo Carlos Enrique Herrera de la diócesis de Jinotega. Hola a todos, soy Camilo Egaña, SNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nica en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Y para conocer cuál es la situación de la pandemia del coronavirus en las zonas rurales del norte del país, esta semana conversó con el obispo Carlos Enrique Herrera, quien también es presidente de Cáritas Nicaragua, la pastoral social de solidaridad de la Iglesia Católica. Nuestro colega Elmer Rivas habló con Monseñor Herrera y nos cuenta la historia. Gracias, Monseñor Carlos Enrique Herrera, por esta entrevista. ¿Cómo están viviendo los jinoteganos la crisis por la pandemia del COVID-19? Bueno, con mucha preocupación, porque en estos últimos días del mes de julio, junio y julio, ha aumentado el contagio y también la mortalidad. Ha habido un buen número de personas que han fallecido por causa del, ¿verdad?, del coronavirus. Aunque también hay que ver que ha pasado a gente mayores y personas que tenían alguna enfermedad, pues, ¿verdad? Sí, pero ha habido un aumento. Ahora se está proyectando mucho a la zona rural. Ya, la zona rural está contaminando. ¿Cuáles son esas comunidades rurales que están sufriendo el impacto por la pandemia del COVID-19 en el departamento de Jinotega? Son comunidades que pertenecen a Huibilí y a Bocay. Son comunidades mezquita, están más en la zona del río Coco. Esas son las que están, ellos han hecho un pronunciamiento que están afectadas mucho, cada día más. Entonces, esta es la situación de esa comunidad que nosotros lo sabemos, ¿verdad? En cambio, el informe oficial del Ministerio de Salud no registra ni un solo caso de COVID-19 en el departamento de Jinotega. El Independiente Observatorio Ciudadano registra al menos 60 fallecimientos vinculados a la pandemia y casi 300 casos sospechosos. ¿Ustedes qué información tienen de la población y de la feligresía? Si no tenemos nosotros una, ¿verdad?, una lista completa, que no tengamos una investigación así, pero más o menos el testimonio de la gente y de que es. Nosotros como iglesia sabemos que los que han fallecido, vecinos, es una población bastante en la ciudad, pues, que se conocen todos. Ya, en las zonas rurales es más difícil, pero aquí sí ha aumentado el número. Monseñor, ¿cuál ha sido el rol de la Iglesia Católica, en este caso la diócesis de Jinotega, en el marco de la emergencia sanitaria? Hemos atendido a los... Primeramente a los dispensarios de las parroquias, ¿verdad? Y al personal
para esa parte en las cuestiones de insumos higiénicos y, como decía, también a través de los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, un proyecto, programa de formación e información también sobre el cuidado del virus, ¿verdad? Y el cuidado también de evitar la contaminación, ya, y estar en casa, un mensaje constantemente que se ha dado. Algunas iglesias cristianas de diferentes denominaciones han decidido reanudar sus actividades religiosas masivas, pese a que la amenaza del COVID-19 aún sigue vigente. ¿Qué hará la Iglesia Católica? ¿Reanudará pronto sus actividades religiosas o prolongarán las medidas de distanciamiento social? Todavía no nos mantenemos en la prudencia, ¿verdad? Yo creo que la gente ya está consciente de que no debe haber esta masificación o aglomeración de personas. Entonces, no, todavía. Estamos celebrando misa por televisión, por radio, algún grupito de gente pequeña, ¿verdad? Pero estamos siempre con la prudencia de evitar el contagio, ¿verdad? Para la gente y al mismo tiempo darle a conocer que todavía no es seguro, ¿verdad? De podernos andar libremente. Entonces estamos esperando el tiempo indicado, ¿verdad? Cuando, ya sea por las autoridades sanitarias de acá o por otras entidades, que sepamos que estamos más libres de este contagio. Monseñor, usted es presidente de Cáritas Nicaragua, la pastoral social de la iglesia que asiste a personas en estado de vulnerabilidad. ¿Cuál ha sido el papel o el rol de Cáritas en esta emergencia sanitaria? Finales de marzo, abril, comenzamos a evaluar cómo poder apoyar a la población en la información a través de los, ¿verdad?, de las organizaciones de la salud, que nos daban información cómo tenía que prevenirse el contagio. Ya con la ayuda de otras Cáritas Internacional pudimos asistir, ¿verdad?, primeramente a un proyecto de información por radio, televisión y los medios también, ¿verdad?, de internet. Apoyamos a los diferentes dispensarios de las parroquias a nivel nacional, a los centros de atención a los adultos mayores, a los asilos, como se le llama, también ayudándoles en todo el material higiénico. Entonces, esa ha sido nuestra labor, ¿verdad?, que se ve pequeña para esto, pero sí ha ido a los más vulnerables y a aquellos que están atendiendo desde sus lugares más lejanos a las posibles familias que están contagiadas. ¿Cómo ha sido la respuesta de la población al llamado de solidaridad? ¿Cáritas ha recibido apoyo de organizaciones no gubernamentales o de la ciudadanía autoconvocada? Hemos acudido más bien a las Cáritas Internacionales. Sabemos que ahorita hay una gran crisis económica en Nicaragua y pues algunas personas han ayudado de su voluntad, ¿verdad? Algunas instituciones han aportado en alimentos para ayudarle a aquellas personas que están sin trabajo, sin, ¿verdad?, en realidad sin los medios de vida fundamental. Entonces, eso nos ha ayudado un poco, ¿verdad? Pero más para, nos ha ayudado más las Cáritas Internacional de España, de Estados Unidos, Alemania, eso nos ha estado ayudando Holanda para poder llevar a cabo este plan de prevención, ¿verdad?, sobre el coronavirus. Cáritas Nicaragua es oficialmente exonerada de impuestos para recibir donaciones del exterior. Sin embargo, desde el año pasado, en 2019, el gobierno impuso un bloqueo aduanero al impedir el retiro de esos bienes y donaciones desde la bodega de la Dirección General de Aduana. ¿Cuál es la situación ahora? Actualmente sigue igual, ¿verdad? Pues no se ha dado, pues se dio únicamente un momento así específico sobre la generación del vino, pero de las otras cosas no se nos ha dado todavía esa carta de, pues, en la cual estamos capacitados para recibir las exoneraciones, ¿verdad? Entonces, falta todavía eso. Es decir, que ustedes todavía tienen bienes que están embodegados en la Dirección General de Aduanas. Como no hemos tenido la respuesta, no
Por lo tanto, no hemos solicitado ayuda al extranjero, ¿verdad? Que antes venía medicina, ya, alimento, pero ahorita no. No hemos solicitado porque se pierde las cosas ahí en la bodega, ¿verdad? Entonces es mejor hasta no tener la, ¿verdad? La seguridad, la constancia de poder ejercer este beneficio para los demás, ¿no? Para la verdad personal, sino para los más pobres. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado? Están revisando. ¿Cree que se debe a algún tipo de represalia política por la postura que ha tomado la Iglesia Católica frente a la crisis sociopolítica desde 2018? Nosotros no es que no hemos opuesto al gobierno, es que nosotros como Iglesia tenemos que promover los derechos a la persona, la dignidad, ¿verdad? Los valores, y tal vez esto es malentendido por el gobierno, defender los derechos, la libertad. Son valores que como Iglesia, en la doctrina social y como valores cristianos tenemos que darlo a conocer, promoverlo, defenderlo. Tal vez eso ha sido mal entendido. El último comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua el pasado 24 de mayo exhorta a los nicaragüenses, y cito, a priorizar el cuidado de la vida por encima de la economía y de los intereses ideológicos y políticos. Sin embargo, la política oficial del gobierno ha demostrado todo lo contrario y ha sido la de promover el virus. ¿Cuál es la posición, la postura de la Iglesia frente a esta actitud del gobierno? Seguir insistiendo, ¿verdad? A través de nuestro mensaje es que lo primero es la vida, lo primero es el cuidado, el evitar más la expansión de esta pandemia y insistir, estarlo diciendo, ¿verdad? Estarlo insistiendo para que de veras el gobierno, ¿verdad? Y creo que algo lo ha hecho, ¿verdad? Algo ha sentido porque, pues, aunque no sé si, ¿verdad? De una manera superficial, pero está un poquito, creo que está entrando en reflexión. Ojalá, pues, que pueda responder a las necesidades de la población enferma, ¿verdad? Ante esta pandemia que está más, cada día más creciente. Monseñor, pero no hace mucho, el pasado 19 de julio, el gobierno continuó promoviendo caravanas y convocando a sus simpatizantes de forma masiva. Entonces, ¿cómo puede decir el gobierno que está tomando medidas y que está haciendo algo por el pueblo de Nicaragua si está enviando a la gente y a sus propios simpatizantes a la exposición del contagio? Bueno, tú sabes que a veces el fanatismo no lleva la reflexión la reflexión y defensa de la vida, sino que se mueve más por una ideología, y eso pues lo dejan ellos en la libertad, creo, ¿no? Y lo promueven, pues. Entonces, exacto, son focos peligrosos al contagio, ¿verdad? ¿Cuál es su mensaje a la población y a las autoridades del Estado de cara a la amenaza de un repunte de la pandemia en el próximo mes? De atender a los mensajes de la Organización de Defensa de la Salud, ¿verdad? De evitar la aglomeración, tener todo lo que es el protocolo de higiene y tratar pues de estar lo más con más precauciones que veamos por nosotros y por el otro, por la familia, por los niños también, ¿verdad? Entonces que para que este contagio no se prolongue a más tiempo y a más tiempo ver más pobreza. Entonces, lo importante es que le pongamos, ¿verdad?, un freno a este contagio. Yo como cristiano, pues, yo apelo al Señor que nos ayude, sabiendo que es un pueblo pobre, pero también que va un mensaje detrás, que haya una vida diferente de solidaridad, de hermandad, de ayudarnos mutuamente, que nos veamos como hermanos. Tratemos de ser solidarios unos con otros. Como decía el Papa Francisco, todos estamos en el mismo barco, tratemos de ayudarnos mutuamente para que, ¿verdad?, no naufragar en esta pandemia por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, por nuestros propios intereses materiales.
A propósito de la solidaridad que usted mencionaba, al inicio de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa pretendía organizar a médicos para que dieran asistencia y ayudaran a la población que lo necesitara, pero el gobierno lo vetó. ¿Continuará la Iglesia Católica impulsando este tipo de proyectos sociales? ¿Por qué cree que el Estado actúa de esta manera en contra de estas iniciativas de solidaridad? Hay un prejuicio contra la Iglesia, un querer saber que pues, ellos tienen el poder para resolver los problemas, una situación equivocada, ¿verdad? Y por eso, pues, sin embargo, nosotros debemos continuar promoviendo, defendiendo la vida, defendiendo, ¿verdad?, el cuidado ante este contagio, ante esta pandemia. Nosotros como Iglesia debemos continuar. Piensen lo que piensen los demás, debemos continuar, ¿verdad?, en esta promoción y defensa de la vida y protegiendo, pues, a los más pobres, los más necesitados sobre esta pandemia. Eso es lo que dice el obispo de Jinotega y presidente de Cáritas, Monseñor Carlos Enrique Herrera. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias para los talentos nicaragüenses. A pesar de la pandemia, regresa Nicaragua Diseña, el proyecto escolar de Camila Ortega Murillo, el evento cumbre de la moda nacional. La novedad es que gracias al coronavirus, los participantes podrán usar mascarillas y si las diseñan bien grandes, conseguirán que les tape toda la cara. Así nadie los va a poder reconocer después. Se van a ahorrar el color y el boicot. Apúntense, ¿qué pueden perder además de la dignidad? El lema de este año es creando un futuro sostenible. Eso quiere decir que van a hacer ropa con sacos Massén, ¿verdad? No, pero ya en serio, ¿cómo puede Nicaragua Diseña crear un futuro sostenible? La respuesta es fácil, cancelándose. Y cancelando a la dictadura de paso. Van a ver cómo ahí sí tenemos un país sostenible. Nicaragua Diseña es el momento de brillar de Camila Ortega. Pero eso no quiere decir que Laureano no va a intentar opacarla. Pero ¿qué argucia de opereta habrá ideado para robarle los reflectores a su hermana? ¿Qué brillante idea de negocios va a activar el ejecutivo estrella de la empresa dictatorial? Familiar. Pues, se trata de algo nunca antes visto en Nicaragua. El canal interoceánico. Es algo nunca antes visto porque realmente nunca lo hicieron, aunque lo inauguraron por lo menos un par de veces. Según Laureano, el proyecto sigue en etapa de estudios. Y la verdad, no podíamos esperar más que perseverancia del promotor de inversiones del gobierno. ¿Se han fijado cómo insiste en seguir cantando óperas, a pesar de todo sentido común y sentido del oído? A veces la perseverancia está sobrevalorada. Y ahora vamos a repasar el evento más importante de la semana, el mes, o por qué no, el año. El Ministerio de Economía Familiar anunció la Feria de la Fritanga de mi pueblo. Estaremos degustando lo que son los asados, lo que son las enchiladas, las que son los tacos, ¿verdad? Esto es importante. Lo mencionaron dos días seguidos en el noticiero oficialista. Este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias realizamos la Feria Astronómica La Fritanga de mi pueblo. Asados, tajada con queso, enchilada, taco y repocheta. ¿Qué esperaban? Ah, sí, el 19 de julio. Bueno, la buena noticia es que el comandante Ortega sigue vivo, así que hay esperanzas de que responda ante la justicia terrenal y no la de otro plano de vida. De hecho, parece que está haciendo todo lo posible para no pasar a otro plano de vida. Todos los invitados al 19 de julio VIP portaban mascarillas. La prensa rosa celebró el mensaje cifrado que envió la pareja presidencial. Esas mascarillas gemelas anuncian que la relación está más fuerte que nunca. Y los militares lucieron adorables mascarillas verde olivo para no desentonar con sus uniformes. Primero, vamos a terminar de una vez por todas con las habladurías. Al revelarse las mejoras a la Plaza de la Revolución, las redes sociales estallaron con denuncias sobre cómo la jardinera en forma de estrella y las sillas dispuestas en círculo a su alrededor duplicaban un pentagrama asociado con el culto a Satanás.
Están en lo cierto, pero no totalmente. Es un culto, pero no a Satanás, sino al estilo de los zapatos Chuck Taylor de la marca Converse. Para que vean, Camila es más influyente de lo que ustedes creen. La primera parte del acto fue quizás la velada cultural más perezosa de la historia, con la compañera Rosario haciendo fonomímica de los temas musicales que se ha fusilado y compartiendo su último poema lleno de consignas y frases hechas. 41-19 y con amor que todo puede, con amor que todo vence, amor intenso a nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. ¡Que viva Daniel! ¡Que viva la juventud nicaragüense! El comandante Ortega inició su intervención leyendo la lista de los funcionarios sancionados por Estados Unidos y Europa. Doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Ah, no, perdón. Estaba pasando la lista de los que estaban presidiendo en la tarima. No estaban todos los sancionados, pero habían buenos candidatos para el futuro cercano. Doctora Marta Reyes, ministra de Salud. Inmediatamente después, el comandante compartió su actividad favorita, leer los partes de muerte. En un virtual reprise del discurso que dio a principios de mayo, el comandante Ortega minimizó el impacto de la pandemia y repitió los números manipulados del MINSA. Esta epidemia, a la par de otras enfermedades, recuerdo el último informe que presentamos. ¿Habrá incluido los casos que tuvieron en el Carmen? Que habían fallecido por diferentes enfermedades, por accidentes, por ahogamiento, por suicidio, por actos delictivos y también por esta epidemia. También activó su viejo truco de destacar otras patologías. Neumonías, infarto agudo del miocardio, diabetes, enfermedades hipertensivas, tumores malignos, enfermedades renales crónicas, enfermedad pulmonar, insuficiencia hepática. Así al suave, el comandante Ortega terminó dándonos pistas para entender el impacto del coronavirus en la mortalidad del país. Antes de la pandemia, el promedio de muertes diarias en Nicaragua era de 65.5. Después de la pandemia, el número se ha disparado a 109 muertes por día. Y claro, la diabetes, la hipertensión y la insuficiencia renal crónica agudizan los efectos del COVID-19. Así que, por mucho que quieran maquillar su responsabilidad, los números no mienten. Según los últimos datos del Observatorio Ciudadano del COVID-19, se registran 8.755 casos y 2.487 muertes sospechosas. Suena aterrador, pero no se preocupen. El comandante Ortega también encuentra consuelo en los números. Nos encontramos con un total de fallecidos 12.100 y nacimientos 24.899 nacimientos. El doble de los fallecidos nacieron, gracias a Dios. Bravo Nicaragua, creo. Y por aquello de que los revolucionarios no son fijados, el comandante Ortega hizo un recuento de todos los tratamientos terapéuticos que el MINSA ha brindado. Se atendieron en consultas externas y de emergencia un total de 7.951.935, 87.979 cirugías, 2.240 pacientes con diálisis renal. Es un milagro que no haya dicho cuántos uñeros han cortado. 21.707. Vaya, son muchos. Para quimioterapia, contamos ya con un aparato que es lineal. ¿Ah? ¿Mm? Sí. ¡Ey! ¿Ya le enseñaron al productor de la transmisión en vivo qué tiene que hacer cuando la compañera le quiere soplar al comandante? Cortar a una toma donde no se note. Entonces la gente de las comunidades, pues, le alegra cuando llega a la clínica. Además, tiene para hacer... Exámenes especializados de ultrasonido. Sí, exámenes especializados de ultrasonido. Ahora solo hace falta que le enseñen al sonidista a cerrar el micrófono. Seguimos construyendo para la salud. Pero él sigue yéndose a atender a Cuba. Luego... quiero darle estos datos
¡Hala, ya se perdió! El ejército, la policía son fundamentales para la seguridad del país, para la estabilidad del país, para la paz del país. Curioso que diga eso, considerando que el ejército se ganó sus sanciones al dejar que paramilitares ejecutaran a civiles en las calles. La policía también tiene su récord, pero lo más reciente fue perdonar a corredores de carreras ilegales, que también son simpatizantes del régimen, y porque no tienen vergüenza, hasta se tomaron fotos para celebrar la impunidad. Se ha atendido a personas con VIH. Ok. Se lograba cortar la transmisión de madres a hijos, en el caso de las mujeres. O de padres a hijos, en el caso de los varones. Parece que el comandante cree que las madres dan a luz a las niñas y los padres a los varones. En 2006, en el Ministerio de la Salud había 22.083 trabajadores. Se ha incrementado de 22.000 a 36.983 trabajadores. Encontramos 2.715 médicos en el sector, en el sistema de salud. Hoy tenemos 6.182 médicos. ¿Habrán ajustado ese número restando al personal que ha muerto por el mal manejo de la pandemia y a los médicos que han despedido por reclamar? No lo creo. Se han incorporado 33 nuevos equipos de endoscopía y 30 equipos de lamparoscopía. Traten de no hacer muchas lamparoscopías, si no el recibo de unión fenosa va a salir muy alto. Eso nos lo ha permitido enfrentar con éxito esta pandemia. Si por éxito se refiere a tener una tasa de mortalidad altísima, pues supongo que tiene razón. Y una gripe hay que atenderla porque una gripe deriva en neumonía si no se atiende. Ahora imagínense el COVID-19 en qué deviene. No nos alegra que se afecte la economía norteamericana, no nos alegra que se afecte la economía europea. No parece, comandante. Lo que significa manejar una economía como la nuestra, tan pequeña, tan frágil, atacada por el imperio. Después de casi una hora ya estamos entrando en materia. Ese ataque a la economía al que el comandante se refiere son las sanciones aplicadas a funcionarios y personajes específicos por violentar derechos humanos, saquear el erario público y destruir la institucionalidad del país al amparo de los designios de la dictadura. Así que no son sanciones para el pueblo. Son sanciones para 24 individuos y buena parte de ellos están sentados en esa tarima. ¡Patria libre! Y como siempre, la compañera Rosario tiene que tener la última palabra. No solo nos celebramos agradeciendo a Dios por 41 años. ¡Qué privilegio! ¡Qué tesoro! 41 años. ¡Alguien tiene hambre! Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.